Higiene en el campo 4. Never see again. She hit me with her left and right, showing me nothing but the taillights. That's about as lonely as a highway's ever been. Back here with my thumb out in the wind. Pues aquí tenemos una acordadita, que es el primer largo de la noche. El segundo está ya en la reunión, la segunda reunión. Y nosotros tenemos aquí en la media luna, fijados ya cuatro largos de cuerda. Ayer petateamos todo, tenemos ahí arriba los petates. Y el plan es descansar hoy, coger fuerzas, hidratar bien, porque hace mucho calor. Y mañana tempranito, yumarear esos largos que los tenemos ya fijados por toda esta tapia y arrancarnos hacia estas repisas si llegamos para bivaquear por ahí. Acabamos de despegar del suelo. Voy a ver si empezamos la noche. Hemos fijado estos días estos largos y ahora estoy yumareando. Hemos empezado a las 6 de la mañana. Por aquí debajo viene Koldo Taen, no sé si apunto muy bien. Y hoy despegamos ya del suelo hacia arriba. Hemos bivaqueado aquí abajo y en el cuarto largo tenemos fijado el tema. De ahí despegamos hacia arriba. A ver qué tal va, chavales. Venga. Pues hasta aquí hemos llegado. Esta es la repisa en la que tenemos los petates. Hemos despegado ya la mañana y nos arrancamos ya poco a poco hacia arriba, ¿vale? I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing. Un frío en para dentro, una fisura, ha caído ahí, estoy reventado, llego a la reunión, estoy petateando, estoy en el décimo largo y muy cansado, bueno, a ver si hacemos un poquito más y con un poco suerte llegamos a una repisa, que no es la repisa a la que deberíamos llegar, que está más alta, pero esto es lo que hay.
pasado la noche, como hemos podido en la repisa anterior, ahora acabo de llegar aquí. Esta es la repisa más grande que hay en toda la vía. Acabo de petatear y por aquí estará subiendo ahora, estaré yo mareando Coldo, a ver si le pillo. Y por atrás vienen Pablo y Francis. Este es el primer bivac donde hemos pasado la noche. Encima el bivac bueno, que sería el Cap Tower. Pues desde aquí, del Cap Tower, esta laja que se ha visto aquí, esto es la Texas Flake. Es una chimenea que entra justo por detrás de esa gran laja, y en la cumbre de esa misma laja está la reunión. Bueno, nos encontramos justo encima de la Texas Flake, la laja esta. Es una chimenea pulida, limpia, difícil de progresar. Ya estás aquí, venga. Una llumareada que se está metiendo. Me tiembla el pulso, pero bueno, es que es el cansancio. El siguiente paso sería desde esta forma de bota que vemos aquí en el centro de la imagen, desde la parte más alta, formar un gran péndulo hacia su izquierda y seguir la línea. Vale, pues aquí estoy petateando. Coldo viene limpiando el largo, por aquí abajo se le ve. Y nada, Francis y Pablo están justo encima de la Texas Flake. Ya vamos poco a poco, nos va a caer un día más, eso ya es inevitable. Aquí haciendo un poco el borrico. Y no puedo hacer. Aquí está Coldo, al otro lado. Y este es Luismi, el artista de la pista. Palizón que se está metiendo el Luismi. Aquí viene Francis. Sinceramente una cojona horrible. ¡Va! Por arriba acaba de darme el relevo Pablo, a ver si conseguimos hoy llegar al campo 4. Quedamos un poco retrasaditos. Hoy no me da la gana, mejor olvídate de mí. Hoy no me da la gana, hoy solo me quiero morir. Hemos pasado la noche en esta repisa inclinada, como hemos podido, que denominan, según croquis, el campo 4.
Llegamos ayer ya casi de noche. Vamos a desayunar, no hemos dormido muy bien ninguno. Y estamos justo debajo del gran techo por donde tenemos que pasar ahora. Este es el gran techo, visto desde fuera de la pared, para situarnos un poquito. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, baby, all we need is just to be. Pues chavales, un saludo, ¿no? ¿O qué? Macha, cariño, Aitor Elene, un saludo. Y ahora mismo acabamos de atravesar el Plum Cake, o Pancake, mejor dicho. Ayer de noche no nos dábamos cuenta, pero hoy apreciamos el balcón sin barandilla en el que hemos dormido. Cuidado, tiene los pies ahí. Esta es la zona de repisas en las que hemos pasado la noche, esas que se ven ahí. Venga, vamos a ver si desayunamos un poquito y nos ponemos en marcha. ¡Opa, Luismi! Según for the morning. La pena no haber traído ron. La botella de ron, 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 ron. Bueno, me quedan dos larguitos para salir arriba ya. Acabamos la vía. Dos larguitos nos quedan. Bueno, estoy en la burilada de salida. Quizás no sea muy buena la calidad de la imagen, pero esto es lo que tengo yo por debajo. Aquí está Coldo en la reunión asegurándome. Más abajo está Pablo en la otra reunión. ¡Opa, Pablo! Y por abajo sube yumareando Francis ahí, de los largos que acabamos de limpiar. Nos faltan 5 frien, 2 expresos, 2 ganchos, 3 stoppers. A Toño no sé lo que le voy a decir. Toño le va a parecer todo. Toño, te los vamos a pagar. Lo que nos han desaparecido son los michelines. Estamos en forma, estupendos. No. Lo que vamos a agradecer es a nuestras mujeres habernos dejado hacer este viaje y esta aventura.
estelar en las paredes de Yosemite en la puta vida. Debimos preocuparnos por los efectos secundarios. Aquí lo dice. Comportamiento errático, paranoia, diarrea. No creo que tenga diarrea. Pero ¿cómo saberlo, March? ¿Cómo saberlo? Bueno, estamos porteando. Llevo pues unos 30 kilos o así en la chepa. Estamos aproximándonos a la Washington Column. Queremos hacer una vía que es la Pro. Ayer dejamos fijados tres largos de cuerda y ahora pues llevamos aquí el agua, la hamaca, la comida para pasar noche en pared y bueno, esto es lo más chungo. Pero bueno, ya casi estoy llegando, estamos en la base de la pared y pues nada, uno ni esas cosas. Ya estamos de nuevo aquí en la movidilla. Estoy mareando, ay, que me pego, y petateando a la vez. A ver si se me ve un poquitín. Ahí abajo viene Pablo, arriba está Condo. Estos son los largos que dejamos ayer fijados. No sé si se aprecian o no. Y vamos poco a poco subiendo el agua, los trastos y todo. Detrás mío, el Half Dome. No sé si se ve ahora, estará contra luz. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Casi una hora oficial. Voy a ver a mi Luisa. Voy a Mississippi. ¿Cómo nos hace trabajar, Mimi? ¿Qué va? Ay. No seas mariconzón. No se van a venir a pasar las vacaciones. Sí, carne de búfalo, yanqui total. ¿Qué le hago? Bien, un día más en pared, hemos pasado la noche, hemos retirado la hamaca, hemos cogido los trastos. Aquí está Pablo currándose un larguito. Bueno, ya nos falta poquito. Dos larguitos para salir por arriba. Esta es la vista que tenemos impresionante del Half Dome. Muy bonito. Dos larguitos. Cumbre del Washington Column. Saliendo por la cumbre del Washington Column. Washington Column. Washington Column, de verdad que sí. Duro, Coldo. Dos horas, tiempo récord. Ahí atrás más o menos, a ver, sí, por ahí el Half Dome, no sé si se ve. Arriba, abajo. ¿Cómo tiene que ser de natural? Pues que estén más naturales, no mirándome a mí como vainas. Entonces no podemos, nos intimida la. Mira, mira allí, mira.
que hay que estar ahí. ¡Ay, qué dura es la vida del montañero! Que hay que estar ahí. Luismi, ¿eh? Que le tengo miedo al objetivo. ¿Qué va? Se te ve muy bien. Parece esa torrente. Que hay que estar ahí. ¡Ay! ¡Epa! Que hay que estar ahí. ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella? Hay que estar ahí. Despegar de Chicago, nos vamos ya para casa. Toma, mírale, me ha quitado la pantalla y todo.